Y estamos de nuevo aquí en la consulta y bueno, se nos cayó el primer, la parte, vamos a ponerle parte 1 del programa en vivo que teníamos hoy, pero vamos a concluir, se acaba de retirar la licenciada Dolores Gutiérrez, pues tiene otro compromiso, pero pues se quedan dos genios de la política aquí conmigo, vamos a seguirle. Y así que la pregunta que yo les quería hacer antes de que se fuera la licenciada Dolores era, que el presidente Andrés Manuel ha logrado algo, ha logrado que sus narrativas queden en la mente de la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de petróleo, la gente piensa que cuando el petróleo sube es porque el presidente está haciendo bien las cosas. Cuando el peso sube es que el presidente está trabajando bien. Que hay muchas remesas porque el presidente ha incentivado a que eso suceda. No sé, que si dice que el INE no sirve es porque gasta mucho dinero y la gente dice, sí, es cierto. Entonces, estamos hablando de que ya sí es la ley que está poniendo ahorita, la ley judicial, y entonces las narrativas que el presidente está manejando siguen dando efecto en la población y el resultado es los 35 millones de votos de Claudia. Entonces, ¿qué necesita o qué se debe de hacer o en qué momento llegaremos a saber que se están haciendo bien o malas cosas cuando llegue la realidad? Esa es la pregunta, licenciado Reces. No, pero es que la realidad ya está. Pero es que la gente no la está percibiendo todavía. El problema, a ver. Yo creo que sí lo está percibiendo, pero yo creo que hoy en día lo que existe es que hay mucha información y la información no está llegando en la forma correcta para que puedan tomar una decisión. Se está dando una información para darle un sesgo, sobre todo de un posicionamiento de ciertos tipos de ideas que no están ligadas al dinero. Y más, si no es que usted puro habla de dinero, bueno, pues la realidad es que sin dinero pues no se puede mover a nada. Entonces, lo más importante aquí es, y con lo que antes que se cortara lo del programa, yo nomás quisiera ahondar algo. Miren, en México sabemos litigar cuando ya están los problemas, pero no sabemos litigar anticipando y poniendo en cualquier contrato civil, legal, mercantil, de los problemas que pueden suceder cuando tengas un evento o algo que hayas firmado con alguien. Nosotros nos encanta ir a litigar. El problema de ir a litigar es que hay que entender el concepto para qué quieres modificarlo, porque no es solo la persona de a pie el que tiene un divorcio o el que tiene un problema, sino es gran parte del inconveniente que los mercados a nivel geopolítico y a nivel mundial están viendo en México en este cambio sobre la forma como el dinero puede entrar al país y no puede ser mermado, quitado o dañado. Ese es el problema principal. No estamos hablando de la persona de a pie y todo el relajo, porque ya nos explicó Carlos el problema que se tiene para ir a un juzgado, todo lo que tienes que pasar como una persona de a pie. Con todo esto que tú me comentas de si existe o no un problema, es que, a ver, primero, México no va a ser autosuficiente en combustibles. Olvídense, no vamos a ser con que vamos a tener la cantidad de gasolina y de diésel, no. La refinería Olmeca o la de Dos Bocas solo va a cubrir el 21% del total de la demanda de gasolina y el 30% del diésel. La refinería Olmeca fue un buen negocio para Pemex y hay que entenderlo, porque Pemex no fue a un banco o a un financiamiento del dinero y no tiene que devolver ese dinero que se le dio. Viene de un presupuesto de la nación. ¿Quién perdió? La nación. Porque ya van más de 20 mil millones de dólares, más o menos 400 mil millones de pesos, que no se utilizó en algo en la parte de desarrollo económico. Ahí fue quien perdió. Pemex debe más de 100 mil millones de dólares, pero hemos de recordar que Pemex fue utilizado como la caja chica para completar el gasto corriente ante el déficit que se tenía, y por eso vemos que a Pemex está dentro de la ley de ingresos por muchos años, y en donde tenemos el precio del barril y la producción y todo lo demás que se utilizaba anteriormente para cerrar el déficit. Hoy Pemex, lo que se debe de hacer es que se debe hacer una planeación dentro de 10 años
y tomar la deuda de Pemex y hacer un programa en donde existe una aportación por parte de la nación para que se pueda reducir la deuda de Pemex, no en los intereses, sino en el capital que se debe. Lo ya se hizo en el 2015 con las jubilaciones de los empleados de Pemex, donde la Secretaría de Hacienda de Crédito Público cada año da un dinero. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que si no lo hace en este momento la siguiente administración en pagar a Pemex el capital que se debe, acuérdense que Pemex es parte de la deuda pública y también la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la crisis que se nos viene hoy en día no es desde el punto de vista de solo económico, sino también del sentido energético. ¿Por qué? Ahorita lo estamos viendo en los apagones que tuvimos y todavía Tabasco tiene. A ver, para que entienda el público, el problema no está en la generación de la electricidad, ni Iberdrola, ni nada por el estilo. El problema está en que en México no se invierte en la distribución. Y lo voy a decir en ese sentido. El mercado eléctrico está formado por la generación, su transmisión, distribución y el usuario final. La generación son las plantas que se generan por medio de hidroeléctricas, gas natural, carboeléctricas y todo lo demás que se genera la electricidad. Las líneas de transmisión cuando vamos en la carretera son esos postes altos. En donde está el problema es en la distribución. Es transformadores que se necesitan cambiar porque las temperaturas ya se incrementaron y no aguantan los calores. Postes de electricidad que están viejos. Las redes donde están hoy en día, muchas de las gentes anteriormente, por ejemplo, el caso de Tabasco, usaban algunos ventiladores. Hoy casi el 90% ya tiene un aire acondicionado y eso satura las líneas de distribución y por eso generan los apagones. Y esto que estamos viendo a cabo es que se necesita hacer una inversión muy grande en México sobre ese sentido. En el mundo, por cada $2 que se invierten en la parte de energía, se invierte $1 en transmisión. México no hace eso. Entonces, todo lo que venga ahorita, solo estamos hablando de un periodo de tiempo de 6 años de esta administración. La pregunta, y vuelvo a repetir, ¿qué vamos a hacer después del 2030? ¿Qué va a hacer Tabasco ante el incremento de la cantidad de contaminantes que se van a producir por la refinería Olmeca? ¿Qué va a hacer Tabasco ante la falta de una planeación de largo plazo que permita traer ya no solo inversiones golondrinas, sino inversiones de largo plazo? ¿Qué va a hacer Tabasco ante la falta de una planeación de ciudades, de infraestructura y sobre todo de servicios que van a aumentar si es que tenemos la oportunidad de tener el nearshoring en Tabasco? ¿Qué va a hacer Tabasco que quedó fuera en una gran parte de la mecánica del Tren Maya y hoy tenemos la oportunidad de la parte transísmico de la que vamos a tener, de la conectividad que todavía falta para que se conecte Tabasco con el Golfo y el Pacífico aprovechando el tren transísmico o el Tren Maya? Falta movilidad en el estado de Tabasco porque la infraestructura carretera no es la suficiente para poder tener cargas pesadas. ¿Qué va a hacer Tabasco ante la falta de infraestructura, de movilidad de productos, si viene el nearshoring o cualquier otro tipo de inversión? Es ahí donde yo creo que la futura administración federal, y en este caso estatal de Tabasco, deberíamos de sentar junto con la Cámara de Diputados del Estado en que se conjunten para hacer un programa de largo plazo, independientemente de las ideologías que tenga cada individuo o grupo, pero que tenga un plan de largo plazo a nivel constitucional o a nivel del Estado, en donde este no se pueda modificar y se llegue a los objetivos establecidos y solo se adecúen con las condiciones dependiendo de la parte económica. Si no se llega a hacer esto a nivel federal o estatal en Tabasco, digamos que vamos a estar perdidos cuando menos 2 o 3 generaciones a partir del año 2020. Eso es lo que quiero dejar aquí en este punto y con tu programa de consulta. La consulta que debe hacer la gente es: ¿de qué me va a servir 6 años si después de estos 6 años no hay un plan? Ok. Si no hay un plan, Carlos, ¿qué nos depara para México? Dice. Es que yo coincido con el maestro Ramsés. A ver, Tabasco no se puede reinventar cada 6 años. Este país no se puede reinventar cada 6 años. Los municipios no se pueden reinventar cada 3 años. O sea, tú sí necesitas, sobre todo dentro del concepto de sociedades complejas. Hay un diplomado en la UNAM
que están ofreciendo dentro de la lógica de sociedades complejas, cómo gobernar ante este tipo de circunstancias. Y los sistemas sociales están viviendo transformaciones sin precedentes, económicamente, culturalmente, sin duda políticamente, económicamente. El impacto que va a tener la inteligencia, o que ya está teniendo la inteligencia artificial en todas las ramas de la economía, es increíble. Y no ver a futuro estos cambios implicará que cuando llegue el momento, la coyuntura, la cresta, esa fase de cambio, y no te preparaste para ello, pues ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde va a tornar tu sociedad? Yo, por ejemplo, lo plantearía en términos educativos. Este país, más que la reforma educativa, que desafortunadamente el concepto se, vamos a decirlo, bueno, se tergiversó. Se politizó. Sí, por el tema de las propuestas del Pacto por México. Este gran país requiere, más que una reforma educativa, requiere una gran transformación educativa por parte de las universidades. Las universidades tienen que revisar sus planes de estudio. No podemos seguir, hoy lo platicaba Ramsés claramente, ¿no? O sea, los estudiantes entran a las carreras universitarias, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tabasco se dio mucho que abrieron muchas carreras de ingeniería petrolera. Y lo digo con mucho respeto, muchas universidades que no tienen el nivel suficiente abrieron y les permitieron tener para dar títulos profesionales para ingenierías o licenciaturas en la lógica de la ingeniería, vaya, en el sector energético. Mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque no podemos simular ante un mundo competitivo y un mundo que te está demandando competencias nuevas ante los retos del presente y del mañana. Yo creo que en nuestro país las carreras técnicas hay que no infravalorarlas, hay que revisarlas y replantearlas bajo el mundo moderno que estamos viviendo, o mejor dicho, mundo contemporáneo que estamos viviendo. Yo vi un estudio que me llegó por parte de CNN Expansión, de una encuestadora, bueno, un centro de estudios sociales, de socios que tiene muchísimos, que hablaba que los estudiantes norteamericanos, por ejemplo, inclusive en Alemania también, para no centrarlo en América del Norte, muchos viven bastante bien a raíz de sus carreras técnicas, que son muy bien pagadas en esos países. Pero aquí un electricista, ¿no? Aunque no tenga el título de ingeniero, es discriminado. Aquí hay que hacer un replanteamiento claro en materia educativa, en el mercado laboral, en el tema salarial, en el sector productivo. Cambiar el chip cultural, porque también el valor se lo da la gente a esa mano de obra de calidad. No por algo, mucho de la mano de obra se va a Estados Unidos a trabajar. Y mira, o sea, observar, la primera fuente de ingresos de este país son las remesas mexicanas. 62 mil millones de dólares el último año. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué mano de obra de calidad tenemos? Obviamente, el entorno norteamericano, con un valor de su moneda muy importante, lo mandas a México, es gloria. Por supuesto que es gloria. Entonces, yo sí considero que los gobiernos de hoy en día, con los cambios que estamos viendo, así como en su momento, o sea, a ver, la pandemia del COVID-19 debió o debe de invitar a los gobiernos a replantear el modelo de política pública en todas las materias. Porque así como vino la pandemia, ayer escuchaba una entrevista, si no mal recuerdo, Julio Frank, que ahorita le acaban de dar un nombramiento académico importante, rector de la Universidad de Cano, rector de la Universidad de California, una de las más importantes de Estados Unidos y del mundo, creo que 15 premios Nobel. Bueno, en fin, el punto, él decía algo muy interesante, el tema pandémico. Viene otra pandemia. Pregunta, ¿nos estamos preparando para esa crisis pandémica que vaya a venir? A eso el gobierno se tiene que preparar. Tú los contratas para, si quizá no, obviamente, pronosticar el futuro, pero sí prever escenarios en el futuro. Y preparas tu aparato gubernamental, presupuestariamente hablando, institucionalmente hablando, para hacerle frente a los retos del mañana o del presente inmediato. Y aquí lo cierro claramente. Los problemas que está teniendo, o las crisis que hemos tenido en la última década de nuestro país, en el Estado, sobre todo en el Estado de Tabasco, ejemplo, prácticamente, la ciudad de Villahermosa está colapsada. Colapsada la ciudad de Villahermosa.
merma eso el desarrollo económico y la competitividad de la ciudad y del Estado, pero por supuesto. Pero esta crisis que estamos viviendo fueron porque los gobiernos del pasado no previeron la crisis de hoy. Y esa es la función del gobierno con las universidades. Pero las universidades tienen que elevar su nivel de calidad y de competencia para poder ofrecerle al sector gubernamental los mejores diagnósticos, las mejores propuestas y las mejores soluciones. Y que no sea, retomo el término, el romanticismo político, la ideología política, la propaganda política lo que termine gobernando en las decisiones de gobierno. Hoy en día requerimos, demandamos auténticas políticas públicas partiendo de diagnósticos claros y concisos para preparar al Estado y al país para los retos del mañana. Pero desde hoy. Licenciado Rancés, ya penúltima, para ya empezar a cerrar el tema antes de la pregunta final, que serían las conclusiones. ¿Qué recomendaciones le darían a la nueva presidenta de México? Que más que recomendaciones, más bien sería, a ver, hoy tiene la forma de cómo dar cierto tipo de leyes que puedan ser parte de la Constitución, sobre todo ligadas a un plan nacional. Segundo, tendría que revisar en el T-MEC cómo va a estar México ante los cambios arancelarios que está dando Estados Unidos, como por ejemplo respecto a China. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos una balanza entre que lo que exportamos e importamos negativa con respecto a China. Importamos muchos productos de China y ya Estados Unidos ya dijo que no va a ser utilizado el T-MEC como un trampolín para que entren productos chinos a Estados Unidos. Tercero, el salario mínimo no significa incrementarlo un mejor bienestar para el individuo que lo gana. Más bien dicho, es establecer un mayor número de veces de salarios, cuando mínimo 2 a 3 que estén inscritos en el Seguro Social o dentro de la población económicamente activa. El salario mínimo no sirve de nada que lo aumentes, porque al fin y al cabo te lo mata la inflación. Cuarto, la parte del sector energético. Si se necesitan casi 2 billones de pesos de inversión a partir del año 2030, se tiene que dejar un precedente de una planeación de cómo va a interactuar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, porque ante el crecimiento que se está observando de la demanda que se tiene hoy en día desde un más del 5%, hablando de la parte de la electricidad en forma anualizada, no habrá dinero que pueda sostener el total que sea público. Y esto, al hacerlo, nos va a llevar a una mayor deuda pública. Quinto, deben de sacar dentro de la ley de ingresos, en el artículo 7, donde está Pemex, que es un recaudador de la nación, sacar a Pemex de la ley de ingresos, quitar la hipocresía que tenemos hoy en día en el presupuesto, y llamo hipocresía porque decimos que queremos tener una transición energética y gran parte de nuestro dinero depende del petróleo, en un 13% de los ingresos. Sacar el petróleo de la ley de ingresos y ver que la inversión extranjera directa vengan más nuevos negocios para sustituir esta cantidad de negocio de dinero que debería de eliminarse. Sexto, debe de revisarse con las universidades los planes de estudio, porque los individuos que están estudiando hoy en día no tienen un conocimiento pleno y aplicable para las necesidades de las empresas. Solo se están dando conocimiento de aprendizaje de corto plazo, pero no aplicable. Séptimo, para el Estado de Tabasco, el nuevo secretario de Economía debe de pensar en dejar un plan de largo plazo con infraestructuras de inversiones que puedan deslocalizarse en el puerto de frontera, ligado a que es un puerto estatal, y no dependemos de que nos den autorización para hacer licitaciones, asignaciones o lo que se necesite en su momento dado. Octavo, la parte de urbanización no debe ser solo el municipio del centro, sino hacer una urbanización regional entre Paraíso y el municipio del centro. Ante la falta de inversiones en estos dos municipios, colapsando la economía de cada una de ellas, y ver cómo podemos replantear las economías
aunado a que ya no hay empleos como se tenían cuando se construía la refinería Olmeca. Y décimo y último para la Cámara de Diputados del Estado. Si no hay una integración de un plan del Estado de Tabasco, dejaremos otra vez 6 años ligados al olvido y veremos estados como Querétaro, Veracruz, el propio Campeche y otros que van a aprovechar la infraestructura que les colocaron como el Tren Maya, porque va a haber una mayor economía y movilidad en dado caso que fructifique todo esto, y nosotros vamos a quedar en medio como el sándwich. Van a tener el PAN, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, la parte sur, y Chiapas, y nosotros vamos a ser el jamón, muy ricos y muy saludables, pero no tenemos nada que ver en ese sándwich hoy en día. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, porque si no lo hacemos hoy en día, olvídense que Tabasco puede ser lo que era entre el año 2000 y el 2010. Ok. Y si no se hacen estas 10 recomendaciones, ¿a quién nos vamos a parecer? Pues no que nos parezcamos, el problema es que no tendremos una identidad propia dentro de la geopolítica mundial ante los cambios que van a venir, porque les digo esto, China ya no va a querer pagar en dólares el petróleo. Países del Medio Oriente acaban de decir que ya no van a pagar en dólares lo que compran o exportan o intercambian productos. Europa, estamos viendo las sanciones que se están teniendo y vemos países de Sudamérica que están luchando por mantener sus economías. No puede ser posible que México tenga a un socio comercial y un vecino que es el mayor consumidor e importador de productos y no aprovechemos esta oportunidad. No nos vamos a parecer a nadie. La pregunta es, ¿qué identidad propia queremos tener? Porque muchos países la están teniendo y si no tenemos una identidad propia, ¿de qué nos va a servir parecernos a un país si no lo tenemos dentro de nuestro propio país las herramientas necesarias para hacerlo? Ok, ok, bueno, Carlos, ¿qué le dirías a Claudia si fuera su asesor? A Claudia, a ver, de entrada primero, entender, tiene que visionar qué país quiere dejarnos para el 2030. Y eso tiene que venir acompañado con la geopolítica, con la geoeconomía, el mundo que estamos viviendo. Yo creo que hay muchísimas oportunidades hoy en día, a pesar de estar en épocas de crisis, esas crisis son oportunidades. Y eso no lo dice uno, lo dice la literatura, la doctrina china. Esas crisis nos pueden permitir para replantear el modelo de país. Entonces yo creo que la presidenta Claudia debe de sentarse con su equipo técnico y viene una segunda recomendación. Rodearse no de condicionales, sino de efectivos colaboradores, colaboradoras. Porque el gran problema en política cuando tú haces un equipo de gobierno es de quienes te rodeas, de quienes te acompañas. Y esa situación te puede llevar a que entiendas la realidad como debe ser entendida o a que la deformes, la manipules. Y vuelvo al punto de la geopolítica. Creo que estamos viviendo un punto de inflexión muy importante en el mundo, donde los modelos de desarrollo político, económico y social se están poniendo en cuestionamiento. Tú tienes a una China que entendió el capitalismo mundial y se está viviendo muy bien, o sea, entendió, hizo sus ajustes internos y está aprovechando las oportunidades del capitalismo internacional. Tienes una Rusia que está entendiendo los cambios. Bueno, la invasión a Ucrania no fue una invasión improvisada. El pretexto dicen que fue la OTAN, mentira. Hay una lógica más allá de por qué el tema ucraniano. Rusia no quiere quedar aislada en la lógica del ahora sí que del reparto de los intereses del mundo. Y Estados Unidos, pues tiene también que cambiar su chip. Porque la lógica, en este caso de los halcones, de los neoconservadores, los neocons, como le llaman ahí mismo, o sea, no pueden seguir partiendo de la victoria de cuando le ganaron a la URSS en la Guerra Fría. Porque el mundo ya es completamente distinto. Es más, cambió a partir del COVID-19.
Vuelvo al punto con la presidenta Claudia. Ahí van dos elementos. Un tercer elemento, infraestructura y desarrollo y urbanismo. Hay muchas, son muchas áreas de oportunidad en las regiones del país que no han sido tomadas en cuenta. Me parece que la doctora Claudia, como científica, debe de promover un modelo de ciudad sustentable, vaya, que vaya acompañado con la lógica de las energías verdes. Hemos hablado aquí en la mesa claramente del petróleo, del gas, y es correcto. Pero las energías verdes es una semilla de oportunidad muy importante para el desarrollo de este país. Me parece que ahí viene una quinta propuesta. No, no me parece, viene una quinta propuesta, la política energética de este país. No hay política económica efectiva, productiva, con un gran alto nivel de competitividad, si no hay una política energética que impulse la política económica en todas las áreas de la economía. Y eso va ligado con el tema de la infraestructura. No pelearse con el capital privado, ni extranjero ni nacional. Y ahí voy una séptima propuesta, la banca nacional. Nuestro país no tiene banca nacional. Los bancos son del extranjero. Obligado o no obligado, el Estado mexicano tiene que revisar su soberanía. Ahora sí que ahí sí utilizo el término soberanía, pero hasta los países más globalistas del mundo, como Estados Unidos, Gran Bretaña, la misma China, tienen bancos nacionales que protegen su capital. Nuestro país, si quiere ser, si quiere tener una autosustentabilidad financiera, tenemos que fortalecer a la banca nacional para tener proyectos productivos mediante la banca nacional. Insisto, tampoco estar peleado con el capital extranjero, porque hay que saber jugar ese juego. ¿Sí? Entonces, y me voy a un siguiente elemento, ¿no? Este país requiere también, nuestro país, una nueva política de justicia que atienda las demandas y necesidades. Aquí les acabo de dar un dato. El sistema de justicia en este país está colapsado. ¿Qué necesitamos? Dos o tres cosas. Primero, mejoramiento de procesos administrativos y judiciales. Dos, más personal. Y tres, más presupuesto para el Poder Judicial. Porque requieres más personal. Es un tema de recursos humanos y de capital humano, que son dos conceptos distintos. Y a eso voy, podemos seguir de largo, al concepto de diseño institucional. Morena, si realmente quiere proponerte un concepto, un nuevo modelo de país, una cuarta transformación, la pregunta que yo le hago a Morena, ¿cuál es su modelo de gobierno? ¿Cuál es su modelo de país? ¿Cuál es su modelo de diseño institucional? Para que, bueno, si tienen resultados, puedan exportar ese modelo de gobierno. Pero tú no puedes exportar un modelo de gobierno que no te ha dado resultados. Hay que revisar el diseño de las instituciones de nuestro país. Es que ese es el detalle, ¿no? Podemos decir que no ha dado resultados, pero 35 millones de mexicanos dijeron que se están haciendo bien las cosas. Claro, yo nunca puse en tela de juicio que la gente votó y confió y se fue al desierto con Morena. Por supuesto, porque cuando estaban con el faraón, pues les estaba llevando la fregada, perdónenme los términos. Pero a ver, yo creo que el proyecto Morena tiene la oportunidad histórica para hacer historia. Y que no sea la propaganda la que gobierne dentro de Morena. Sean realmente propuestas sensatas que requiere este país. Tiene la oportunidad, en serio, para que proponga un nuevo modelo de diseño institucional. El gran tema de México, muchos dicen el Estado de Derecho, sí, pero para mí es el diseño institucional de las instituciones. Por eso el sistema de justicia está colapsado, por un problema de diseño institucional. Es un problema de diseño institucional. Y obviamente procesal también. Cuando la autoridad local te resuelve el problema de manera inmediata, y ahí viene la revisión del federalismo mexicano, este país va a poder progresar y crecer de manera distinta. Y termino con lo siguiente. Conclusión. Termino exactamente. Conclusión. Cierro la idea. El desarrollo de este país ya no está en los estados, está en las ciudades. Las ciudades tienen que ser ciudades amigables para el medio ambiente, pero también amigables para el ser humano. El modelo, por ejemplo, de la ciudad capital de Villahermosa no da para más. Ya no da para más. Un modelo como el de la Ciudad de México no da para más. Se están quedando sin agua. ¡Ve Monterrey! Tuvieron que ir a rescatar a Samuel García. Ya la gente quería pedir su cargo. Las ciudades, el modelo de ciudades clave
para el desarrollo de este país, porque el PIB no se genera en los estados, se genera en las ciudades. Y es ahí un área de oportunidad para los gobiernos locales, como principalmente el estatal, y obviamente el gobierno federal, para apoyar con mejor presupuesto y mejores programas públicos a las entidades federativas y a las ciudades potenciales. Ok, gracias. Excelente. Señor Rancés, ya para concluir el día de hoy, ¿con qué cerraría? No lo escuchamos, no escuchamos su micrófono. La oportunidad la tienen a partir del año 2025 y solo hay 6 años para hacer una estructura de un plan de largo plazo. Hoy el inconveniente de no tener el dinero suficiente para la parte de la transición energética y entender que en México no vamos a tener una transición energética derivado que el dinero cuesta mucho y los proyectos de energía pueden durar entre 4 a 8 años, debemos enfocarnos en cómo va a estar la sociedad en el año 2050, referenciado a que vamos a tener una población más longeva, menos gente en edad productiva, y esto nos va a traer como consecuencia una carga fiscal demasiado alta comparada con lo que tenemos hoy, tomando como base el año 2020. Si no hacemos unos cambios en donde la ideología y la política se deje a un lado y esté sustentado un plan en cuanto al dinero que puede ser accesible, vamos a seguir dependiendo del petróleo entre un 10 y un 15% y seremos uno de los tantos países que se quedarán atrás, como lo hemos sido en los últimos 5, 7 décadas, en función de los tratados que hemos tenido. Si no hacemos un plan en donde involucren a todas las cuestiones, no políticas, sino desde el punto de vista de inversiones, mercados, economía, nuestro destino está a colapsar antes del 2050. Tabasco, si tiene la oportunidad de integrar una Cámara de Diputados como haya quedado o como haya sido, dijera aquel gran de dichos. Expresidente. El problema es, pongámonos de acuerdo en Tabasco, qué es el rumbo que debe de tener, y una gran responsabilidad va a caer esta siguiente administración en Tabasco en la Secretaría de Economía y en la parte de ambiente y sobre todo en la planeación y urbanización. El secretario de Economía tiene un gran papel el próximo 6 años y dependerá aquel que tenga la aptitud no solo de tener un romanticismo político, sino de traer inversiones de largo plazo y no golondrinas como las que hemos tenido. Entonces, el punto fundamental en Tabasco va a ser el secretario de Economía, que ponga las heces y sobre todo una Cámara de Diputados que lo pueda ayudar para mejorar la atracción del Estado. Ok. Pues bueno, darle las gracias a los dos por estar aquí en el cierre de este programa. Decirle al público que nos ve a través de sus celulares y de todos sus medios de comunicación, darle las gracias por estar hoy. Hoy aprendí un chorro, la verdad, hoy aprendí bastante. A veces nosotros como ciudadanos vemos nada más el horizonte sin saber lo que hay debajo de ese horizonte, las entrañas. Y el día de hoy yo creo que los tres que participaron, los Carlitos, el maestro Rancés, la licenciada Dolores, nos dieron una cátedra de la visión de futuro que se necesita para enderezar el país y tener un futuro mejor. Le deseamos al gobierno de Claudia Sheinbaum que le vaya muy bien, lo decía Dolores. Si le va mal a ella, nos va mal a todos. Ella es nuestra presidenta de la República. Le deseamos en este programa, para todos los que nos ven, lo mejor, que le vaya lo mejor posible, que tome las mejores decisiones, porque lo necesitamos. Necesitamos que nuestras generaciones vivan mejor y solamente tomando buenas decisiones se logrará. Le doy las gracias a los dos por participar. Gracias a todo el público que nos vio. Gracias a Ferretería Vaqueiros, aquí a Galería Ari, a la Editorial Águila Jaguar y, por supuesto, a la clínica del doctor Feliciano Juan Ortiz, que nos permite este espacio a través de Juan TV. Nos vamos a despedir. Les doy las gracias a todos por estar aquí. Recuerden, la consulta, están todas las voces, están todas las ideologías, se escuchan
todas las opiniones y aquí está abierto los micrófonos para todos. Nos vemos mañana. Esto fue La Consulta. Vaqueiros Ferreteros presentó.